Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog aquí desde casa. Bueno, ya vieron las imágenes, el coronavirus, el COVID-19 está haciendo de las suyas, está afectando a todo el mundo, países como China, Corea, Japón, Italia, la está pasando muy mal, al igual que España. Y bueno, aquí estamos desde casa. Quisiera decir que estoy en cuarentena, pero la verdad es que no, mi trabajo no me lo permite. Para los que conocen, pues saben que trabajo en una televisora. Y para los que no, pues se los digo, trabajo en una televisora en el área de producción de noticias. Así que pues toca estar ahí. No tenemos descanso, no tenemos días libres o días de cuarentena. Más que pues ir a trabajar, así que pues ni modo. Pero bueno, aprovecho este medio para comunicarles, para decirles que pues sigan todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, todas las recomendaciones que estén dando sus autoridades dependiendo del lugar que estén viendo este video. Y bueno, yo quiero comunicarles un poco de lo que pienso al respecto de toda esta situación del coronavirus, del COVID-19 en todo el mundo. Y es que la verdad pues está afectando, como les decía hace rato, absolutamente a todos en todas las áreas. Y bueno, para los que sepan y para los que no sepan, yo soy cristiano, yo creo en este libro, en la Biblia. Yo creo que la palabra de Dios es viva. Y de hecho lo dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, 12, dice: la palabra es viva y es eficaz, más cortante y penetrante que una espada de dos filos. Dice la Biblia que esta palabra penetra hasta el tuétano de los huesos, hasta lo más profundo. Entonces, sabiendo que la palabra es viva, eso quiere decir que pues todo lo que está aconteciendo en nuestra vida diaria tiene algo que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Todo se mueve por la palabra de Dios. Es decir, este no es solamente un libro histórico de hechos pasados, sino que todo lo que aquí está en el pasado se hace también vivo en el presente, porque la palabra de Dios es viva. Si tú crees eso, pues este mensaje es para ti. La Biblia dice en el Salmo 135, versículo 6 en adelante, que todo lo que Jehová quiere lo hace, absolutamente todo. Y bueno, aquí sigue diciendo también que en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, hasta los animales. Es decir, Dios tiene control absoluto de todas las cosas que suceden en el mundo. Todas las lluvias, todos los terremotos, todos los desastres naturales incluso tienen que ver con Dios. Tenemos un Dios vivo que se mueve absolutamente en todas las cosas. Y bueno, ¿cómo es esto posible? A lo mejor te preguntarás, ¿cómo es posible que Dios esté permitiendo que hayan terremotos, que hayan inundaciones, que hayan sequías, que haya hambruna, que haya una pandemia como la del coronavirus, que gente esté muriendo? Y es que en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice: les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, antes de la cosecha, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Está hablando de sequías. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Les herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas, y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí. Está hablando de desastres naturales. Envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a sus jóvenes con cautiverio de sus caballos, e hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. Les trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel,
¿por qué he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? La Biblia claramente está hablando de desastres, está hablando de mortandad, está hablando de sequías, está hablando de inundaciones, está hablando de terremotos, de todo lo que tenga que ver con desastre, con mortandad. Dice que hasta los jóvenes morían y todo Dios lo permitía de alguna manera. Así que yo creo definitivamente que esta pandemia, este virus, definitivamente lo está permitiendo Dios por algo. Y el común denominador de todo esto que leímos es: mas ustedes no se volvieron a mí. Es decir, Dios está utilizando todos los recursos porque quiere que nos volvamos a Él. Existe tanta maldad en el mundo, desde robos, secuestros, violaciones a niños, trata de mujeres, trata de personas, de niñas. Estamos acabando con el planeta, nos estamos acabando nosotros mismos con lo que comemos. Tantos asesinatos, tanto narcotráfico. La Biblia dice incluso que hombre con hombre se metían, que mujer con mujer, y eso desagradaba a Dios, y es lo que está sucediendo actualmente. Y no porque seamos homofóbicos o porque la Biblia sea homofóbica, sino porque pues es un engaño que está haciendo Satanás sobre toda la humanidad. Hay tanta maldad, la gente está tan desubicada, todos estamos desobedeciendo a Dios de alguna u otra manera, tanta corrupción, tanto odio en el mundo, y aún así no nos volvemos a Él. Así que definitivamente esta pandemia, creo yo que Dios está permitiéndola por algún motivo. Creo que es el tiempo de volvernos a Dios. Yo te quiero invitar a que ahí donde estás des una media vuelta y dejes de ir por ese camino de maldad, por ese camino desubicado. La Biblia dice en el libro de Romanos que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Así que ahí donde estás, yo te invito a que repitas conmigo esta pequeña pero significativa oración donde le dices al Señor: entra en mi vida, eres bienvenido, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, tómate este minuto, cierra tus ojos y repite junto conmigo: Señor Jesús, en esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche, vengo ante tu presencia reconociendo que soy un pecador. Limpia todos mis pecados con tu sangre preciosa. Hoy te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Lo creo en mi corazón. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Ahora yo oro por ti, oro por tu familia, declaro que están cubiertos con la sangre de Cristo, que ninguna peste vendrá sobre ustedes, que ningún virus, ninguna especie de enfermedad vendrá sobre ustedes. Si tú lo creíste, créelo, vas a ser salvo. En el nombre de Jesús, yo así lo declaro, yo así lo creo. Y pues nada más, les aconsejo que sigan todas las recomendaciones que sus autoridades les estén diciendo que cumplan. No salgan de casa si no tienen que hacerlo, lávense las manos. Y pues sigan todas las recomendaciones que seguramente les están indicando sus autoridades. Dejo hasta aquí este video, esperando que les haya servido, que les haya gustado, que les haya sido de bendición, de utilidad para sus vidas, para sus familias. Si te gustó, compártelo, regálame un like y puedes comentar todo lo que quieras. Nos estamos viendo en un video nuevo. Chao.